sólido es el contaminante número uno que afecta la tranquilidad de las personas aquí en Hermosillo. Es común observar los grandes aparatos de sonido por fuera de los comercios, ya sea para anunciar sus ofertas o bien para atraer la atención de los clientes con música en alto volumen. Una sonante y constante realidad que se vive en la ciudad, principalmente en plazas comerciales y el corazón del centro de Hermosillo. Sin olvidar las fiestas caseras donde al son del festejo se olvidan del respeto hacia los vecinos. A decir por el director de Ecología del Ayuntamiento de Hermosillo, al mes la dependencia recibe en promedio 800 denuncias, donde las quejas principalmente son la contaminación por ruido, por polvo, hasta llegar a las emisiones originadas por los talleres de diversa índole. El ruido, digamos que es la fuente de emisión contaminante que más tenemos reportada en la actualidad ahí en el Instituto Municipal de Ecología. De las 850 denuncias que atendimos este año, que estamos atendiendo este año, el 70% lo constituye la queja por ruido. Es decir, todo lo que significa la labor de los talleres mecánicos, de los talleres de carrocería y pintura, de las marmoleras, de las tintorerías, da un índice de referencia de empleo, de actividad dentro de nuestra sociedad, pero también esto está generando un problema de ruido con los vecinos. Porque, el director de Ecología dijo que no se busca lastimar las fuentes de trabajo, lo que se busca es respetar la tranquilidad de los vecinos y para ello en el 2009 se pretende reformar el artículo 217 de la Ley de Equilibrio Ecológico para aplicar fuertes sanciones a toda persona que afecte el entorno ecológico, incluyendo el ruido. A la fecha la sanción aplica 20 salarios mínimos, es decir, alrededor de 1,000 pesos, dinero que se puede ahorrar si su negocio no afecta los oídos de los habitantes de su alrededor. Cinti Limón, Noticias Telemax.